Good evening. Hi guys, good evening. How are you? Hi, Candy. What happened yesterday, Candy? Very happy. All right, very good. ¿Y ayer qué me le pasó? Tuve un inconveniente, teacher. All right, that's okay. All right, very good. So welcome, Candy. Hi, Francisco. Javier, how are you? Fine. Thank you, teacher. All right, good, nice. What very about good. You? Okay, thank you. It's been a busy day, but it's been a good day. All right, okay. Very good. That's yeah. Nice. Yeah. Hi, Andres Giovanni. How are you? Hi, teacher. I'm fine. And you? I'm okay. Thank you. Very good. Nice to see you. Juan Francisco, welcome to class. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. ¿No le ha tocado todavía trabajar de noche, Juan Francisco? No, todavía no. All este, right. Ya pasé de días de semana, ya no estoy los fines de semana. La otra semana me. All right. Okay, very good. Yeah, very nice. Very good. Hi, Edgar. Edgar is not there yet, I guess. Very good. Jennifer Magali, good evening. And Saul. Hi, Edgar. Good evening, teacher. How are you, Edgar? Sorry. No, that's okay. Okay. Very good. Welcome to class, Edgar. Very good. Nice to have you in class. And I also have Jennifer Magali and Saul Gonzalez joining us already. All right, guys. Very good. So today is our third day or our third class. So that's like very good. We're advancing. All right. Slowly but surely. All right. So that's very good. We're going to keep on talking today a little bit about ing after like prepositions. All right, that's what we were talking about yesterday. We're gonna keep on talking about it today. All right, so hi Elsie, good evening. Hi Jamilet, good evening. All right, they're connecting their audios right now. Very good. So yesterday, good evening. Yesterday we were talking about a little bit about prepositions and about the ing. Now, you need to be careful because ing is not the present progressive or the present continuous. It's a gerund, all right? Very similar, but it's not the same, all right? So they do finish with the ing structured, but they are not the verb tense of present progressive or present continuous, all right? It's a little bit different, okay? Remember that when we talk about present continuous, we need to use the verb be. I am speaking, you are listening, she is studying, they are playing, we are working, all right, you need the verb be, plus the ing, all right, that is the present continuous tense or the present progressive. The gerunds, they do not use the verb be. For example, you say, I am responsible for, attending my meeting, all right, or she, she needs to, and then you continue with an ing form of a verb, all right? So that's what we call gerund, very different, all right? Los gerundios no son lo mismo que el presente continuo. Terminan igual, sí, con el ing, pero su uso, de hecho, es diferente, su significado es diferente, all right? A gerund is a name, pretty much, all right? It's not really an action going on. All right, so I see many people coming in. Good evening, Fabiola. Elcita, very good. I already said good evening. And Marcos and Jamilet, very good, guys. So, as I was saying, we're going to continue talking about that today, all right, about the ing after prepositions, okay? And then we're going to study a special topic that we are going to see it today in this basic level, y lo vamos a ver de forma rápida en el sentido que es un tema que lleva más tiempo de explicar y lo van a volver a ver en algún momento en los niveles intermedios.
pero ahorita es como que se les va a dar la intro para que ustedes tengan como la el recuerdo cuando lleguen a los niveles de intro y digan, ah, de esto nos habló la teacher, allá por el básico 3. All right, entonces, de hecho, es un tema como bien extenso. No es difícil, pero sí es largo. All right, entonces, como digo, se les va a dar como el intro del mismo, all right, ahora, que es el passive voice. All right, no sé si han escuchado de la voz pasiva. All right, that's what we're going to be talking about, all right? So, no se preocupe, no es nada del otro mundo, pero sí necesitamos un poco de conocimiento de los verbos en el pasado participio. All right, no solo el pasado de went. Si usted se ha fijado, y le voy a dar como el dulcito ahorita, si usted se ha fijado en las listas de verbos, siempre tenemos tres columnas. La columna del presente, la columna del pasado y una tercera, ¿cierto? ¿Se han fijado? ¿Sí? Ok, so that one is present progressive. I mean, present participle. Dale con el progressive. Present participle. All right, past participle. All right, entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo speak. All right, en pasado, what is the past of a speak, guys? Spoke. Spoke, very good. ¿Y en pasado participio? Esa otra tercera columna. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? Spoken. Spoken. Very good. All right. Entonces decimos speak, spoke, spoken. Forget, forgot, forgotten. I don't know. Think, thought, thought. All right. Do, did, done. All right. Entonces esa tercera columna la vamos a ocupar mucho para la voz pasiva. All right. Entonces igual. Es de familiarizarnos con esos pasados participios para que la voz pasiva no nos cueste. Por eso les decía yo a los compañeros que se están integrando que es como la intro a la voz pasiva y después en sus cursos intermedios y avanzados lo van a volver a ver. All right? So, con eso en mente, guys, I'm going to take attendance right now. All right? Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Okay, hold on. Andrés Marvin es de allá de Citala también. Sí, él se incorporó de nuevo, pero pues no sé qué ha pasado, que no se ha conectado. Right, okay. Así me sonaba el nombre. All right, very good. Estuvo en el primer nivel. Ajá, yeah, very good. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Mm. All right, very good. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Present, teacher. Thank you, Carla. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Very good. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Here. Thank you. Carlos Jonathan García Alvarado. Present, teacher. Ah, oh, Carlos. Perdón, mire que lo vi. No lo había visto, Carlitos. Hello, I'm sorry. Jonathan. Hello, me acabo de conectar, teacher. Vengo ahí. Ah, okay, okay. Very good. Thank you. Jorge Antonio Hernández Cruz. It's not in. Francisco Javier Villatoro Canales. Thank you. Mariela, thank you. Mariela Los Ángeles Alvarado Díaz. Ann José Saúl González Roque. Present, teacher. All right, thank you guys, very good. All right, so we're going to continue guys with what we were talking about yesterday, the ing after prepositions, and then we're going to move on talking to talking about the passive voice. All right, so si tiene su manual a la mano, sáquelo, por favor. Si no, digitalmente. O si no, lo ve igual en mi pantalla. Just give me a second, guys. I'm just going to go get it here. Ah, sí, estaba. A ver.
All right. So remember that we did this yesterday. All right. Remember we were talking about use a verb plus ing after prepositions. All right. So in this case we have for, off. All right. And then we had this. We finished from 1 to 4. Yes. Or we finished everything. No. All right. We didn't do number 5 and we didn't do number 6. Did we finish everything yesterday? Just the until 4. Right, thank you, Giovanni. Very good. All right. So number 5, it says who is in charge of? ¿Quién me dice who is in charge of what? Assistant. Assistant, very good. Who is in charge of assisting the assemblers? According to this organizational chart, who is in charge of assisting the assemblers? Who is in charge, guys? Nobody is in charge of assisting the assemblers? Supervisor. Excellent. Very good. All right. So the supervisors, all right, or the supervisor, sorry, is in charge of assisting the assemblers. Very good. All right. Number 6, who is accountable for? What would be the verb, guys? Managing. Managing, very good, the whole operation. Now, who's in charge of, who's accountable for managing the whole operation according to the organizational chart? Auditor. All right, okay, very good. It could be him. All right, very good. Any other answer, guys, or you agree with the auditor? General manager. The general manager, you think? All right. Because of the verb manage, maybe, right? That relates more to like manager more than the auditor, all right? All right, very good. So this is what we were doing on yesterday, okay? This is what we're going to do right now, guys. Can someone read number 6 for me? Can someone read, a volunteer to read number 6 for me? Who's accountable for managing the wall? Operation or your term? Yes, please. Yeah, number 6. Yes. Create a basic organizational chart about your company. Describe how you and your department relate to the other departments. Discuss your responsibilities and who you report to. Very good. Discuss your responsibilities and who you report to. All right. So this is what I want you to do, guys. We are going to create a brief organizational chart. Okay. So for example, in my company, we have the general manager of the company. Then I have the coordinator. All right. Then we have the sales department. All right, the people that are selling, we call it selling, but people that are recruiting new students. All right, and maybe after that, we have the facilitators. All right, that would be my organizational chart. Can you guys come up on your notebooks or your paper with a brief, not very complicated organizational chart? All right, you know where you belong, you know who you have to report to. All right, or who you have to be responsible to, all right? And then you kind of make an organizational chart. Do you understand what you're going to be doing right now? Yeah? Guys, do you understand what I'm talking about? Yes, no, so? Questions? No questions? You understand? All right. Okay. So I want everybody right now, nos vamos a quedar aquí, en su cuaderno o donde usted esté escribiendo, hágame un diagrama, un flujograma, un cuadro donde está todo, cómo está organizada su empresa. All right. Obviamente tenemos un general manager.
All right, pretty much just like in most companies. Then you have, I don't know, a vice president, o tenemos un presidente, I don't know. So where are you on the chain? All right, tiene, su empresa tiene like sales department, tiene human resources, all right? So kind of like a simple organizational chart que usted lo puede explicar. All right, you understand what we're going to be working on right now? Yes? All right, so I'm going to give you like 4 minutes for that. So do it right now on your notebook. Draw it. Y lo quiero ver. I want you actually to actually do it. And then you show it to me. All right, así como los niños del cole, all right? Enseñen, así enseña, ya terminé. All right, so start working on that, guys, please. When you finish, teacher, let me know. Sorry? Una consulta, teacher. Y yes, ma'am. En este caso, cuando, en nuestro trabajo con Werner, cuando es junta directiva, ¿cómo se podría poner? All right, porque ahorita va junta directiva, luego va gerente. All right. Junta directiva, you can call it board of directors. Board como, okay. Como pizarra, board of directors. All right, board of directors, then you have the manager, then you have Marcos. Okay. All right, very good. Thank you, Marcos. Very good. Okay. When you start finishing and working on it, all right, let me know, okay? So, a las 8:20, según mi reloj, 8:21, les voy a preguntar cómo van.
You guys finished? Hi, Mariela. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Okay. Tired. All right. Yeah, I can imagine. All right, guys. The rest of you is finished? Yes, no, so? Excellent, Carla. Thank you. All right. Who else is finished? All right, where is you still working then? Elzita finished or not yet? Yes, very good. Andres Giovanni finished? Not yet? All right, Candy finished? No? No, teacher. All right, okay. Edgar finished? So? All right, very good. Marcos finished? Creo que sí, teacher. Jonathan finished? Oh, perfect. Very good. Juan Francisco finished? No yet? It's complicated. All right, very good. Francisco Javier finished? Excellent. Thank you. Fabiola finished? So? All right. Saul? So. All right, very good. Magali, are you finished? Not yet. Not yet? All right, very good. Jamilet, are you finished? Yes, teacher. All right, thank you. All right, guys, this is what we're going to do right now then, okay? Now, with your... I'm going to show you this one here. Hold on. For example, just give me one quick second here. I just want to see something here. Okay. All right. So I just want to show you something here, guys, so you can see it. Here, for example, this is an organizational chart, all right, which is just a sample of it, okay? So here we have the owner, which is the same president, all right? So we have accounting manager. We also have the marketing manager. So these two managers, they are the same on the same scale. Then we have also operation manager and the HR manager, like the human resource manager, all right? So you see this line? It's like equal, right? After the marketing manager, after the accounting manager, there's nobody. But when we talk about marketing manager, we have two here, the advertising people and the sales supervisor, all right? Nobody is after this one, but we have, after sales supervisor, we have sales staff, okay? Now, if we go back to the operation manager, there are some people under him or some. So people here. So we have note taker supervisors, all right? And we have copier supervisors. And after them, we have note takers and then we have copiers. Nobody is under the HR manager, all right? Now, this is an example of an organizational chart of mine, all right? So what I want you to come up with, once you have your chart, I want you to make sentences. You're gonna go to your groups, all right? For example, I'm working with Marcos. I will say, Marcos, the sales supervisor is in charge of supervising the sales staff. Entonces, vamos a usar después de una preposición, el ing. All right. ¿Cuál podría ser una preposición? For las mismas, vamos a usar las que están en el manual. All right, for, to, all right, those are like prepositions. Sí, voy a dejar de compartir esto un segundo, and I'm going to show you this here, so we can go back to the book here, or the manual. If you notice, puede usar esto como ejemplo, responsible for, in charge of, accountable for, all right, son como los más usados cuando hablamos organizational chart y hablamos de una empresa. So this one's like a very useful, right?
podemos usar verbos como supervising, checking, repairing, selling, assisting, managing, dependiendo de lo que hace esa persona, all right? So, de su organizational chart, Marcos me va a decir tres cosas, va a optar por tres personas dentro de su organizational chart, y me va a decir, Jessica, the board of directors is in charge of, es el que está encargado de, sports for everyone. No sé, no se me ocurre algo de Lindes, all right? You know that better than I do, Marco. Ustedes conocen sus empresas, obviamente, mejor que yo. So you can do that, all right? So three sentences, y la idea es usar the ing de cualquier verbo. No solamente estos verbos, puede ser cualquier verbo que aplique a su rubro de trabajo, all right? When Marcos finishes telling me about his diagram, all right, then I'm going to tell him about mine. Obviamente no lo tienen, no lo han hecho en la computadora, pero sí es como que, por decirle, desde mi papelito, I have my, or my notebook, yo se lo enseño a Marcos para que él más o menos vea, y le cuento, Marcos, I have the manager, I have the coordinator, I have the sales department, I have, I don't know, the teachers and whatever, right? Entonces, como que le enseño, le hago partícipe al compañero about my organizational chart. Después que ya hice eso, I will tell him, okay, so my coordinator is in charge of running all the programs, all the English programs properly, all right? The sales department of the academy is responsible for selling the horses, all right? Entonces ya llevo dos, y así una tercera. You guys understand what we're going to do? Yes, okay. Okay, all right, very good. Okay, I hope you guys don't have questions. In case you do, let me know. I have 15 participants. Give me a second, guys. All right, okay. Hi, Werner, good evening. Good evening, teacher. Nice to have you in class, Werner. Thank you. All right, Werner, igual si quiere se va a su grupo y yo lo llevo a visitar ahí para explicarle porque quedó con Mariela y Mariela también entró despuesito, all right? But I will go to your groups, okay? Okay, teacher. Thank you. Carla, Jamilet, and Saul, can you go to your groups, please? Hi, Jamilet. ¿Le salió la invitación? No. Hi, Werner. Hi, Mariela. How are you? All right. Hi, teacher. Mariela, no sé si usted logró hacer su esquema, su organizational chart. Yo entendí que lo que íbamos a hacer es como un descriptor de puesto, más o menos así. Yeah, all right, pretty much. All right, le voy a enseñar este, el que estaba compartiendo hace un ratito. All right, lo que estamos tratando de hacer es algo así como flujograma, all right? Sí. Breve, ¿verdad? Porque yo sé que a veces es como súper extenso. All right, so como los, digamos, los puestos más importantes. So in this one, we have the owner, que es el dueño, que es el mismo presidente, all right, for the company. Después de él viene el accounting manager,
the marketing manager, operation manager, and the HR manager, human resources, all right? Y luego, obviamente, vienen los sub, no sé, departamentos, supervisores, y luego el staff, all right? Entonces, es más o menos lo que iban a hacer relacionado a su trabajo, ¿verdad? So, Werner is about Indes, y la compañera es sobre la empresa donde ella labora. Cuando termine, hágalo así como corto para que tengan el tiempo de practicarlo. Entonces, si este fuera el mío, yo le dijera a Werner, por ejemplo, ok, Werner, yo se lo voy a enseñar porque lo van a hacer en papel, ahora en su cuaderno. Lo voy a hacer y después le voy a enseñar, ok, Werner, this is the president, here is the HR manager, the operation manager, the marketing manager, and the accounting manager. Y luego lo guío en mi chart, ¿sí? Luego le digo, ok, the president of the company is in charge of, making decisions, all right? La idea es que el verbo que usted vaya a usar, lo va a usar con ing después de una preposición, all right? Como si se fijan, voy a dejar de compartir aquí y nos vamos al manual. Como lo que teníamos acá. Response for es una preposición, of es una preposición, to podría ser una preposición. Entonces, en estas, la idea es que usen estos mismos que son como bien usados para expresar ese tipo de ideas. All right? Entonces, después de responsible for, el verbo que usted elija va a ser con ing. All right? Con ing. Entonces, va a decir... the president, ya no va a decir who, ¿verdad? Porque ya no está preguntando, él me está contando. The president is responsible for making decisions. ¿Ok? Entonces, él es responsable de tomar decisiones. ¿Ok? Luego puedo decir, the sales staff is accountable for selling the products. ¿All right? Entonces, los verbos que usted va a usar, independientemente cuál sea, va a ser con ing después de una preposición. ¿Ok, Mariela and Werner? ¿Yes? Ok. Lo último, teacher, ¿cómo fue? Perdón. No sé. El ing. Ajá, después de las preposiciones, Werner. ¿Me escucha ahorita, Werner? Sí. Ah, que de repente me ha salido un mensaje medio raro. All right. Después de la preposición... va a poner el verbo con ing. Siempre. ¿Ok? Ok. Cualquier cosa igual me avisan y yo entro a su grupo otra vez. Okay. Thank you. En el manual, habría que ver el manual, ¿no? En la página 14. Sí, aquí está. Ya la encontré. O sea que lo que tenemos que hacer es el organigrama de nuestro... ¿cómo se llama? De nuestra, empresa. Nuestra empresa. Ajá, correcto. Le comentaba que se vuelve lento el... ¿cómo se llama la digestión? Porque normalmente nosotros comemos y dormimos muchas veces. Ese es uno de los problemas. No quiere decir que ese es su caso, pero por lo general mucha gente come y muchas veces o se duerme o se queda inactivo. O sea, o se queda, uno come y se vuelve a sentar y es como que no tiene movimiento el estómago. El estómago, correcto. Entonces, creo que a veces uno trabaja, come y se vuelve a sentar y está digitando. Ahora, no ser que sea un poco más activo. Pero por lo general eso sucede. No estoy diciendo que es su caso. Ajá. No, pero generalmente es eso. De que a veces yo como temprano. Y sí. A las 6 de la tarde y chao, me voy a acostar. Excelente. Entonces, sí, cuando vengo temprano aprovechaba. Me acostaba, aunque no me durmiera, pero me acostaba.
O sea, ¿dónde trabaja? Trabajo en la Federación de Esgrima. Somos Marcos y yo, Morán, somos entrenadores Yo soy el entrenador de florete y Marcos es el entrenador de sable. ¿Y de dónde? ¿De acá, de San Salvador? Sí, sí, correcto. La Federación Salvadoreña. Mi cuñado practicaba esgrima. ¿Sí? Pero hace ¿cómo se llama? 40 mil años, pero todavía. ¿Cómo se llama? Puede ser que lo conozca. Se llama Randolfo. Ran, le dicen. Su cuñado. Mire, ajá. Dígale a Marcos Morán, porque Marcos Morán es el mejor amigo de él. De veras. O sea, uno de los mejores amigos en la federación. Sí, Randolfo Campos Márquez, o Bernal, creo que ajá, es. Don Randolfo Campos, es mi cuñado. Sí. Vaya, está pequeño el mundo. Sí, vea. Sí, no, Marcos Morán, el otro compañero se lleva muy bien con él. No, o sea, no quiere decir que conmigo ajá. fue compañero de, ¿cómo se llama? Como atleta. Fuimos compañeros de atleta. Vera. Sí, correcto. Sí. Sí, yo a veces he visto fotos cuando era joven, dice. Él uh-huh. siempre dice lo mismo. Pero qué bueno. Como añora esos tiempos, vea. De juventud. La verdad que sí. Pero qué chivo que ustedes siguen trabajando en eso, que les gusta. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad. La verdad que sí. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo en Serprofin. Serprofin. Uh-huh. ¿Ese de qué es usted? Perdón, que no le escucho es, algo. Servicios profesionales de ingeniería. Wow. Y tenemos que hacer las preguntas todavía estas. Bueno, no las respuestas con las proposiciones. Sí. Ajá. Hi, Case. Hi, Marcos. Hi, Jennifer. Hola, teacher. Hello. Hi, Zoila. Ay, mi madre, hi, teacher. Ya no sale nada. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Excellent, Zoila. Very good. Welcome to class. Thank you. First class.
Yes, your first class. It's okay, Soyla. Soyla, my name is Jessica Cerritos, all right? So I'm going to be your teacher for this course. Es quien nos tortura. Mentira, no los tortura, Soyla, no le haga caso. Bueno, voy a tratar de compartir lo que medio hice, Jennifer. No sé si se logra ¿sí? ver. Espérame que no. Perdona que lo interrumpa, Marco. Soyla, ahorita tranquila, solo observe a los compañeros ahorita para, obviamente acaba de entrar y de un solo la mandé al grupo, ¿verdad? Gracias. Como para empezar, pero ya no se preocupe, ya vamos a salir y vamos a estar con el grupo y ahí vemos el nuevo tema hoy. Ok, bueno. Ok, thank you. En mi caso, ay, pero ¿cómo decirlo? Bueno, así es como más o menos va parte de la estructura. ¿Cómo se pronunciaría, teacher? Que eso sí, el primero, el board. Solo que le falta la D, Marcos. You're missing the D. Aquí. Yes. Board of Director. Board of Director or Board of Directors. Cualquiera de las dos. Board of Director, ok. General Manager. Del General Manager van el Staff Administrativo. Luego del General Manager, el Technical Director. Yes. Y National Coaches. Excellent, very good, Marcos. Interesting. Aquí me falta más, pero es el que encontré, yeah. Teacher. That's okay. Es que estaba buscando uno cómo hacerlo. Porque aquí del Technical Director hay escuela de iniciación y ¿cómo sería, teacher? I don't know, like it has to have a special name, like schooling, like related to school, but I don't know. Bueno, dentro de la escuela de iniciación son niños que están iniciando, que es primero. Yeah. Okay. Que está también, que es parte de la responsabilidad del director técnico. All right. Pero con esto que tiene aquí, Marcos, podríamos hacer oraciones, ¿verdad? Obviamente, esos cuadros son como bien extensos, all right? But the idea, sí. Marcos, is to practice, like saying, for example, the general manager is in charge of, y seguimos con lo demás, ¿verdad? Okay. Bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo. O sea, tenemos que hacer las preguntas de quién es responsable, por ejemplo, de algo. Magali, la idea es no hacer preguntas, sino que Marcos que nos cuente, por ejemplo, ok, Magali, the general manager is responsible for, y ya nos dice un verbo Marcos de lo que él es, el gerente general es responsable, de qué es responsable él, ¿verdad? Sí, ahora estoy buscando... es bueno del cómo sería, teacher, es que hoy sí necesito mi lista de verbitos para verlos todos. ¿Verdad? Dígame. Ajá. Que hoy sí no me los tengo aquí a la mano, más que cambié esta máquina. Bueno, en realidad el gerente general, él mira todo, teacher. Desde ¿cómo sería? La parte contable, ¿qué más sería? Bueno, la verdad es que mira todo, pero ahorita si no, se me han ido de la... Regáleme un verbo de todo lo que él hace, escoja una acción de todas las cosas que él hace, el gerente general. Sería como tomar decisiones de las inversiones. Sí, o sea, es que él mira todo en realidad. Él, right. Okay. Pero. So he's like the president, right, Marcos? Bueno, en realidad la junta directiva es el que ordena a él, pero él mira todo. Él simplemente le rinde cuentas a la junta directiva. All right, yeah. So you can, yeah, something like Magali was saying, the general manager is responsible for
making or taking decisions for all in this, all right? So, porque él es el que toma las decisiones y él le rinde cuentas a, por decirle algo, a la junta, right? So you can say, sí. The general manager is responsible for making or taking decisions, all right? That could be one. All right. Maybe the technical director is in charge of, I don't know, asegurarse que los entrenadores nacionales, no sé. Él es, él es responsable de verificar nuestras planificaciones. Okay, very good. So the technical director is in charge of checking our lesson plans. Very good, Marcos. All right, checking the lesson plans to say something. All right, or the plans, right? Very good. All right. Let's see. Jennifer, can you tell us a little bit about your organizational chart? Voy a salirme de aquí. Okay. Okay. Oh, está. Thank you. Uy, creo que no se mira por. No, sí, sí, yo lo veo, yo lo veo. No. Se mira. Se mira. Ahorita ya no, pero no. Sí lo logramos. Ahí sí, ahí sí. Entonces, tenemos. We have a CEO, a financial president. Vice president, yes. Human resource director. And business resource of the human resource, sales and marketing, okay, legal, accounting, contador, no sé si es correcto. An accountant, yes. Accountant, auditor interno. Okay, the internal auditor. Interna. Mm-hmm. Y externa y operation, production, machine operator, okay, and grocer. All right. Wow. The operator is responsible for supervising the production. Okay. Very good. The financial vice president is checking the new personnel. Yes, personal, very good, nice. The new personnel, personal, yes. Human resource director is responsible for looking. How do you say de buscar candidatos para hacer looking for candidates? Looking for candidates. Yes, looking for candidates. Yes. Mm-hmm. Ah, all right. For like new employees, right? New people. Sí, new people. Right. Very good. All right. Very nice. Mm-hmm. Yeah. Very good, Jennifer. Wow. That was very, very nice. All right. Zoila, do you want me to call you Zoila or Noemi? Noemi. Okay, Noemi, very good. Noemi, in your company, do you have a manager or do you have a director or do you have a president? I have a president. A president, okay. Now, can you think, Noemi, of one action, of one verb that this president does? He dirige. Excuse me? Dirige. Okay. He guides, all right? Or he, he guides. He guides the organization football. Oh, the football organization. All right. Okay. Very good. Okay. Very good. So, in this case, Noemi, we are using the gerund. Cuando hablamos de gerund, es el verbo en este caso. Guía, ¿verdad? O dirige, sería con ing, porque lo usamos después de una preposición. Entonces decimos, por ejemplo, the president is in charge of es una preposición. Entonces después de esta preposición, Noemi, vamos a usar el verbo, por ejemplo, guide con ing,
Entonces decimos, the president is in charge of guiding everybody, por decirle algo, para guiar o dirigir a todos, all right? Guiding everybody, all right? So the idea here, Noe, is that we use ing after a preposition, all right? Entonces en eso hemos estado con los compañeros y como el manual, no sé si ya lo pudo descargar, Noemi, que está en la plataforma. No, teacher, he ingresado. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Igual yo lo comparto en clase, entonces no es como que ustedes lo pueden ver en la clase, ¿verdad? Tal vez mañana usted tiene tiempito, lo puede descargar, ahí está en la plataforma. Y creo que también lo mandaron al grupo. Entonces es de verificar, si no, yo con gusto se los envío. En el grupo entonces, no me han mandado, la unión del grupo. Ah, se lo mandaron, lo que pasa es que uno se tiene que autoagregar al grupo, Noemi, en el correo de inicio, ahí le ponen el link. Para que usted le dé clic y se une automáticamente al grupo. Oye. Ok, all right, gracias. Very good. Entonces, ahí, no se preocupe, ya va a agarrar el feeling, all right? Igual, ¿verdad? Así que vamos de regreso ahorita, compañeros, para ver cómo vamos. Con los demás students, all right? All right, guys, I'm sorry that I took a while, but I was checking on some of the groups. Let's see. Andres Giovanni, can you tell us a little bit about your organizational chart? Giovanni? ¿Me congelé yo? No. Ah. El micrófono no está. It's a small organization. Okay. The first is the city council. Then we have... No encontré traducción para síndico. Okay. Ajá, síndico. And an internal auditor. And then... The mayor. Okay. And then secretaria. Then all the administrative staff. Okay. All right. Only that. Okay, very good. Now, Giovanni, can you tell us what is the mayor responsible for? The mayor is the president of the city council. I have three. Then I have a secretario is in charge of directing administrative staff. Okay. And WASI is responsible for supervising projects. Okay. Mm-hmm. Only all there. Right. Perfect, very good, nice. Elsie, can you tell us a little bit about your organizational chart and two sentences about that, please? Who is responsible for checking the quality of service? Department engineers. Okay. Who is charged of selling in the company? Sales department. Okay. All right, very good. All right, very nice. Okay, let's see. Francisco Javier, what can you tell us about your company? Okay. Who's responsible for training unit? The human resources. Okay. The human resources and employee department is under charge of general manager. Okay. Maintenance unit is under supervision of human resources. Okay. And a lot. All right, very good. Thank you. Let me see. Fabiola, can you tell us a little bit about your organizational chart, please? My company organization like this, general manager. Mm-hmm. Is responsible for the general direction company. Okay. Financial
What is the pronunciation? Financial department. Excuse me? What is the pronunciation? Financiero. Financial? Financial department is responsible for the accounting. Accounting. Okay, I couldn't hear you. I'm sorry. Accounting, como la contabilidad. Oh, accounting. Yes, accounting. Luego, supervisor is sales supervisor, make sure sales goals. Okay. All right, very good. Okay, guys, let's continue here, guys, with this. I just want to show you this one here. All right, we're going to go now. You know what? We're going to do this right now. I'm going to take the attendance that we have to take right now, and then we're going to start with this, which is what we have to do now. All right, very good. We're gonna start talking about passive voice in a second. Let's see. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Thank you. Marvin Ismael González Cruz is not here. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. All right, thank you. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Present. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. All right. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Okay. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Present. Thank you. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Thank you. And Jose Saul Gonzalez Roque. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. All right. So here, I was telling you that we're going to start talking, guys, about passive voice. All right. Before we start talking about passive voice, igual vamos a irnos al manual. We're going to read the conversation. Y después de la conversation, empezamos con what is passive voice anyway. All right. So si tiene su manual, sáquelo, téngalo ahí a la mano. Y si no, ve aquí la pantalla. No hay problema. All right, so here we have, discuss and write about the reputation of my company. So here again, we have Daniel, and then we also have Jessica, all right? Now, I'm going to read it once, and then I'm going to ask for volunteers to read it, all right? So Daniel says, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. Are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica, you are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay? So here, guys. Aquí está la voz pasiva rondando por ahí. Let's read again. All right? Necesito un Daniel y una Jessica. All right? So you guys can also practice your reading. Si usted no está leyendo, vaya leyendo en silencio con nosotros y vaya identificando si tiene algún problema con pronunciación o vocabulary. All right? So, who's going to be Daniel? Can I? Yes, please. Thank you. Who's going to be Jessica? Me, Jessica. Thank you, very good. All right. So, Jessica, what does your company do? At Rex,
We produce clothes for kids. I see. And where is Rex now for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Thank you. Very good. Thank you, Francisco. Thank you, Elsie. All right. I need another Daniel and I need another Jessica. Hey, Daniel. Thank you. Who's going to be Jessica? Jessica, teacher. All right. Thank you. All right. Start, please. Okay. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. The personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex arrives as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. All right. Thank you, guys. Very nice. Okay. So let's check here some vocabulary or some pronunciation. Do you want to go over any of these, guys, or you're okay with everything? Check vocabulary, check pronunciation, and let me know. The pronunciation, the absolutely. The pronunciation of absolutely. Absolutely. All right, very good. Another one? Teacher, este is rate, o como se pronuncia? En este caso es rated. Rated. Yes, very rated. Good. Okay, very good. Yeah. Edgar, you were going to ask something. Reconocer, así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recognize. Recognize. Ah, okay. Uh-huh. Recognize. Very good. Another one? Recognize. Okay. Cloud. Any other question about the pronunciation? Cloud. Where is it? Jessica. The first one? At Rex, we produce clothes for kids, no? Yeah. Oh, no. Rex is now for the modern design and quality of the clothes or who is the pronunciation? Here at Rex, we produce clothes for kids. Clothes. Yes, clothes. Mm-hmm. All right. Any other? Elsie, tiene el micrófono apagado, Elsie. Right? Rated. I'm sorry. That's okay. Where is the pronunciation? The absolutely. 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 Excellent. Very good, Elsie. Very good. Absolutely. All right. Okay, guys. So here we have. Quiero que pongan atención a esto que está aquí. Known. Igual es el mismo que está abajo. Recognized. And rated. All right. Ahora, ninguno de estos verbos, ni recognized, ni rated, está en pasado. No podemos confundir el pasado simple con la voz pasiva. All right? Ahora, les voy a hacer una pregunta. No sé si más de alguno lo ha de haber hecho cuando estaban pequeños, porque yo lo hacía. Si vemos la ¿cómo se llaman estas cositas de las camisas? La viñeta. Por lo general dice algo. ¿Qué dice? Talla. Aparte de la talla.
Made in El Salvador. En El Salvador, right? Very good. Cuando yo estaba bien chiquita y obviamente no sabía inglés, decía Made in. All right, I don't know if you guys did it, but I did, all right? So, y dice, hoy que ya lo sabemos, dice Made in El Salvador. All right, ahora, ese Made in El Salvador is not simple past. Es la voz pasiva. La camisa fue hecha en El Salvador, en China, en Vietnam, en India, o sea, whatever country, all right? Entonces, la voz pasiva, I'm going to tell you this like quickly. La voz pasiva es una forma de expresar algo de diferente forma. Okay, yo puedo decir, por ejemplo, I tell you, I, digamos que este es un libro, I read a book, all right? Esa es mi oración normal, la que podemos todos. I, el subject, read the action, read, like read, right? I read a book, all right? Esa es la voz y se le llama voz activa o la voz normal, an active voice. La voz pasiva, yo le voy a dar vuelta a lo que estoy diciendo y voy a decir, the book, all right, was read by me. Ok, estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que yo le doy vuelta a todo. All right, yo de al principio dije, I read the book. Yes, I subject, read the verb, a book is the complement. Pero en la voz pasiva voy a poner el book, lo voy a trasladar al principio. The book or a book is read by me. All right? Entonces, en la voz pasiva lo que cambia es la importancia. Aquí no, en la voz pasiva no le damos importancia a quien hizo la acción, sino que le damos importancia a la acción. ¿Ya? Yeah? You understand that? Notan la diferencia. En la voz activa o la forma normal, yo digo, yo leo un libro. ¿Ok? Y la importancia cae en quien lee el libro. Yo lo leo. En la otra es, el libro fue leído por mí. You understand that difference, guys? Yeah, so? Yeah? All right, yeah, I know. It's a little bit complicated, all right? Por eso les decía que en este, y Marco así como, ¿qué es esto? All right? Don't worry, Marcos, all right? Por eso les decía al principio de la clase de ahora que es como el dulce de la voz pasiva. Ya cuando estén ustedes más adelante en el intermedio, no sé, 4 o 5 más o menos, y avanzado, van a volver a ver la voz pasiva. Ahora, la voz pasiva se construye de esta forma, y es donde les voy a enseñar esto acá. Solo déjenme, a ver, les voy a enseñar esta oración aquí. Cuando tenemos las oraciones normales o active voice, decimos, thousands of tourists, miles de turistas, visit the palace every year. All right, thousands of tourists, ese es el sujeto, ellos, ¿verdad? They visit the palace every year. All right, ahora le vamos a dar, vamos a, mire, el verbo está aquí. All right, y ese es el verbo en presente simple normal. Thousands of tourists visit the palace every year. All right, then we have, that's the subject. Si se fija ahí, vaya siguiendo la presentación. Tenemos subject, verb, object, lo vamos a llamar ahora, o el complemento si usted lo quiere. All right, thousands of tourists visit the palace. All right, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí está. Thousands of tourists visit the palace. En voz activa. En voz pasiva decimos, the palace is visited by thousands of tourists every year. Si se fijó, hay un cruce de información. ¿Ya? Yeah? You understand that, guys? Y luego, aparte de que le damos vuelta o le damos vuelta al orden, a la estructura, acá el verbo está normal, visit. En la voz pasiva voy a agregar el verbo be y el verbo de acción lo voy a poner en el pasado participio, que es la tercera columna de las miles y miles de listas de verbos que nos hemos tratado de aprender in our whole life. Yes? Esa tercera columna nos ayuda mucho para la voz pasiva.
Ese no, parece era que es el pasado simple. Y usted me va a preguntar, ah, teacher, pero yo cómo voy a saber si ese es pasado participio o pasado simple. Simple, porque en el pasado simple no voy a ocupar el verbo be y esto. Solo voy a ocupar este verbo en el pasado simple. Mientras que en la voz pasiva voy a ocupar el verbo be en presente más el pasado participio del verbo. ¿Ok? Y luego yo puedo decir, ¿por quién es visitado el palacio? Por miles de turistas. O solo le puedo decir, el palacio es visitado. All right, yo puedo omitir por quién. Do you understand? Guys, you understand? Yeah, a little bit? A ver, vamos a ver aquí. Miren, aquí está, passive verb. All right, this is the passive verb here. And then we just switched it. All right. Entonces le vamos dando vuelta a la oración. A ver, vamos a ver una, aquí quiero ver una cosa acá. Esto es like a long, very long, so we're not gonna see this. Ahora, eso es lo que es importante. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Con el verbo be y el pasado participio. Si usted no se puede sus verbos en pasado participio, obviamente es más difícil, ¿verdad? No puede, no va a expresar mucho en la voz pasiva porque no va a poder expresar el verbo en pasado participio. Ahora, present simple, a ver, ahorita estamos nada más, esto es no para asustarlo, sino que para que vean que todas estas formas se puede hacer una voz pasiva. Ahorita estamos en presente simple, o sea que el verbo be lo vamos a trabajar con am, con is y con are y el pasado participio del verbo, all right? Después, más adelante, ustedes van a ver todas estas formas de la voz pasiva. Pero ahorita solo estamos en present simple usando am, is, are. Dependiendo, obviamente, si su oración es del número de las personas que usted está usando ahí. A ver. Espérenme, solo voy a corregir una cosa aquí para ayudarles a ustedes mejor. Deme un segundo. A ver, se lo voy a poner así para que ustedes me puedan comprender un poquito más acá. Este es el cruce de información que yo les decía. Cambié la oración y la puse en presente. Esta es mi oración. The Egyptians, digamos que los egipcios todavía siguen construyendo pirámides. The Egyptians build the pyramids. Construyen las pirámides. Esta es su voz activa, una oración normal. Subject, verb, complement, or object. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? The pyramids, que está al final, va a pasar al principio de mi oración. Y voy a decir, the pyramids. Luego me fijo en el verbo y digo, ah, el verbo está en presente. En mi voz activa, en mi voz pasiva, voy a necesitar el verbo be. ¿Por qué? Porque hablo de pirámides. The pyramids are built. All right? Entonces, mi verbo build se cambió a el uso del verbo be, corresponde are, porque aquí tengo pirámides, es plural, más mi verbo en pasado participio. El pasado participio de build es built. Y luego termino con el otro cruce de información y pongo the Egyptians que estaba al principio, lo paso al final y si se fijan le agrego la preposición by. ¿Por quién? Por los egipcios. Entonces aquí digo, los egipcios construyen las pirámides y en la otra digo, las pirámides son construidas por los egipcios. ¿Ya? Yes, guys, so. ¿Cómo va? ¿Más o menos? Yes, Giovanni. Siempre el sujeto queda al principio en activo y al final en pasivo, o no todo el tiempo. Sí, de hecho cambia. Siempre le decimos objeto y agente en this grammar thing, pero usted no se preocupe. Entonces, sí. El objeto en la voz activa va a pasar a ser sujeto ahora. Y lo que era sujeto en la voz activa va a pasar a ser el agente. O el objeto. Entonces, por eso decimos que hay cruce de información. ¿Ya? Cruzamos, hacemos una X. Lo que queda igual en la misma posición es el verbo,
All right, pero cambia la estructura del verbo. ¿Ya? ¿Me entienden más o menos? Preguntas, necesito preguntas. Teacher, y a ver, Edgar. En este caso, el verbo inicialmente simple present es construir. Sí. Sí, ¿verdad? Okay. Sí. Luego, cuando lo traslada, dice construidas. Sí. Está hablando en pasado. No. Es que en español me poncha, pero en el pasado participio en inglés. All right. Entonces quedamos. Las pirámides son construidas. Construidas, sí. Por Marcos. Ajá. All right. Por alguien. Por los egipcios. Sí. Por los aztecas. Por quien quiera. All right. Okay. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, vaya, a ver, tratemos de hacer esta. A ver, yo le digo, Elsie, voz activa, ahorita piénsenlo en voz activa. Elsie eats a hamburger, ¿ok? Estamos en una oración presente simple, activa. Elsie eats a hamburger. Si quiero trasladar esa misma oración en voz pasiva, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué voy a poner primero? Hamburger. Hamburger. Okay, ¿y luego? Hamburger. Eat. Pero ahí es donde necesito mi verbo be. El verbo be. ¿Al verbo be que sería qué? El verbo be. Hamburger is. Eaten. Very good, Javier. Eaten by. ¿Por quién? By. Elsie. Excellent, guys. Super, very good. Elsie. Bien fácil. All right, super. Ahora, lo que nos va a costar es, si no nos podemos los participios, los pasados participios, ahí está el problema. Porque usted puede decir, por ejemplo, y muchos dijeron eat, ¿verdad? Sí, pero no. Y Francisco Javier dijo eaten. Ah, very good. That's the past participle of eat. Entonces, en sus columnas de verbos tenemos pasado participio. Ate, eaten. All right. Tenemos, ay, no sé, ya les voy a, solo para recordarles aquí, dame un segundito, permítame. A ver, trabajemos en otra, yo le voy a decir Jessica, que soy yo en este caso, en lo que estoy buscando una cosa aquí para compartir con ustedes. Jessica teaches English. Háganlo en voz pasiva, a ver cómo les va. Escríbalo ahí, no lo hagan, no me lo digan en voz alta porque yo sé que algunos lo van a hacer bien rápido. Jessica teaches English. All right, en lo que yo estoy buscando aquí, trate de hacerlo pasivo. All right, ¿cómo va? ¿Soso? A ver, vamos a ver este aquí, rapidito, guys. All right. Solo para que ustedes vean acá. Ajá, ¿cómo les quedó? ¿Qué pasó? So, Jessica teaches English. ¿Cómo me queda? A ver, Jennifer, Magali, ¿cómo me quedó esa oración en pasiva? English is taught by Jessica. Excellent, Magali. Super, very good. Yo vi que está super fácil, right? Nice, thank you. English is, porque English es un idioma en este caso. English is taught, que es el pasado participio de teach, all right, by Jessica. Hay un micrófono abierto por ahí, guys, thank you. All right, so we have that. A ver, ¿quién la logró hacer? Levánteme la manito. ¿Quién la logró hacer así como Jennifer? All right, ¿quién más? Carla, very good. Juan Francisco, very good. ¿Quién más? Kind of. All right. ¿Quién puso el inicio correcto? English. ¿Quién empezó con English? Yeah, super. Very good. All right. ¿Quién puso is? Yeah, very good. All right. ¿Quién no puso taught?
Pusieron otra cosa. All right. Very good. All right. ¿Y quién puso by Jessica? All right. Okay. Entonces, si se fijan, lo que nos puede dar dificultad es nuestros verbos en pasado participio. Una vez usted se aprenda sus verbos en pasado participio, finish. Ya lo entendió, ya lo asimiló. All right. I just teacher. Wanna... ¿Ah? Y en el caso de esta que de la palabra esta, bueno, ni siquiera sé cómo se escribe en pasado teach, pero que hay de teach. ¿Qué hay de teaching? Teacher. ¿De maestra? ¿No es correcto? Enseñar. No, teachers. Teacher, ok. Teacher. Con finalización ED. No existe. Teacher, así como ya está. Lo vi. Ajá, no existe. No existe. No, porque el pasado, de hecho, Javier, el pasado de teach es taught. Y el pasado participio es igual. ¿Cómo se escribe? T-A-U-G-H-T, T-A-U-G-H-T, taught. Mm-hmm. Okay. All right, very good. Gotcha. Entonces, ahí vemos también, y ese es un buen punto, tenemos, acuérdense que hemos visto los pasados con ustedes, compañeros, los que vienen de antes, ¿no, verdad? Es que that's the problem. Ya lo vamos a ver, la otra semana nos toca pasado igual. Acuérdense que en inglés hablamos de dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Ahora, los regulares son todos los que terminan con ED, pero hay tres formas diferentes de pronunciar. Y eso es lo que se vuelve difícil. Y luego tenemos los verbos irregulares, que su forma cambia totalmente. All right. Ahora, la ventaja de los verbos regulares es que es el mismo para el pasado como el pasado participio. Pero si yo lo pronuncio mal y digo worked en lugar de worked, entonces ahí tenemos un problema. All right. Entonces tenemos que saber que sí van a terminar en ed, pero la pronunciación es diferente. Y luego tengo los irregulares que digo, por ejemplo, speak, spoken. Give, gave, given. Give es presente, gave es pasado y given es pasado participio. All right, que nos va a ayudar no solo para la voz pasiva, sino que para todos los tiempos en pasado o presente perfecto. Ahora también lo vamos a ocupar en ese momento. A ver, les quería enseñar esto aquí, solo para que se recuerde, o para que lo vean acá. Tenemos este donde dice bare form, es el presente. All right, este sería el pasado simple y este sería el participio. All right, mire, la mayoría termina en N, pero es coincidencia. All right, awoken, been, beaten, become, begun, bent, bet, bid, beaten, blown, broken, y así sigo, held, kept, known, laid, led, y así, y las listas aquellas que queremos tanto, all right? Entonces, tenemos que aprendernos esta columna también, obviamente, aparte de esta, y obviamente, aparte de esta. Okay? Yes? Yeah? All right. A ver, vamos a hacer una práctica así rapidita. Piensa en tres oraciones. No sé si tienen alguna pregunta antes de hacer esta práctica. ¿No? ¿Quiere decir que entienden o de verdad no me entendieron nada? Me preocupa. Soso, ya, yo sé. All right. No, sí se entiende. Yo creo que sí se entiende, nomás que, bueno, en el realidad verbo. Es un poquito confuso el hecho de los verbos irregulares y los regulares. Claro, all right. Para mí, le digo, o sea, estaba construida de la forma esa, teacher. Ah, okay, all right, now, uh-huh, very good. Hay algunos, bien pocos, Francisco, que puede darse los dos casos, que son como tan flexibles que puede ser regular como irregular. Por ejemplo, el verbo learn, de aprender, usted lo puede, si lo busca, lo va a muchas veces encontrar con ed, learned, y muchas veces lo puede encontrar como irregular y solo le pone t, learned. Pero esos son bien pocos. Ahora, que puede ser como esa flexibilidad. Las demás o son regulares o son irregulares. All right. E igual, la otra semana, me parece, yo creo que el lunes o martes, empezamos a ver el pasado simple. De hecho, se tendría que ver el pasado simple primero para empezar con la voz pasiva. Pero acá es lo que les decía, es una intro de la voz pasiva como para ponerlos en el modo de apúrense a aprender eso, all right? Because it's
We need to do it, all right? Okay? Very good. Necesariamente hay que aprenderse la sí, forma. Sí. Sí, aquí no, aquí de verdad que no hay otra forma más que memorizarnos esas listas, ¿verdad? Que hemos postergado muchos años. All right, yeah, we need to learn them. All right, if we really want to speak, sabiendo, conociendo los verbos es mucho más fácil. All right, yeah. All right, very good. Marcos, ¿qué pasó? Lo veo así como asustado, Marcos. Don't worry about it, Marcos. ¿Qué le pasó? What is that? Chino es not chino. Eso debe ser más difícil, Marcos. All right, veamos. Piensen en tres oraciones. Presente simple, no se complique ahorita. Piense, por ejemplo, así como les dije, ¿verdad? Elsie eats a hamburger. Jessica teaches English. Puede ser terceras personas o primeras personas o they o we, no importa. Pero es sujeto, verbo, predicado. All right, so you can say Jennifer and Mariela, I don't know, drive a car, por ejemplo. All right, tres oraciones. Cuando las terminen, me avisa y los mando a sus grupos y entonces, junto con su compañero o compañera, las va a tratar de pasar a la voz pasiva. All right, sin Google, Werner. Quiero decir, nadie. All right. Teacher, si estábamos perdidos, ahorita andamos en la luna, teacher. No, Werner, ahí está en su casita. Very good, all right. No, tranquilo, ya va a ver que va a poder. Candita, ¿cómo va, Candita? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo entendió, Candy? Yo sé que usted lo entendió, Candy. Entiendo, teacher, lo que pasa es que con los verbos, como yo sabe que estoy adivinando. Teacher. Yes, Yamilet. ¿Cuántas personas dijo? Three. Three sentences. Finished? All right, finish, guys. Yes? Yes. Thumbs up? Yeah. All right. Very good. Okay. Juan Francisco, regáleme una oración de las tres que escribió. Solo quiero escucharla. Claudia, play soccer. Okay. Very good. All right. Nice. Okay. Let's go. Vamos a irnos a los grupos. En el caso de Francisco, con quien esté trabajando, usted le dice la primera, que el compañero o compañera con el que usted está trate de hacerlo solo o sola, y después lo van corrigiendo, van comparando y se van ayudando, ¿ok? Andrés, ¿se recuerda con quién estaba? Giovanni, Andrés Giovanni. Con Saúl y... Jonathan. No, Jonathan. Ok. All right, Mariela and Noemi, you may go to your groups, please. Excellent.
bajar mano. Hi. Hi, teacher. Nosotros tenemos una pregunta. She's dog, pero ese she's dog es hablando del perro de ella, de como de propiedad. Run in the park. Entonces, en la voz pasiva, in the park is run. ¿Cómo se puede poner ese sujeto en la voz pasiva de she's dog? I mean, es su perro de ella. Sí, el perro de ella. Okay, her dog. Her. Her dog. Ahí usamos los. Her dog. Y digamos, porque también puse, my parents write a letter. Okay. Letter is writing. Is written? Yes, very good, Jennifer. Very good. Written. Written by my parents. Yes. It's correct. Yes, it is. Ah, entonces tenemos que ocupar lo que habíamos visto anteriormente en los cursos de her, his, sí, sí, sí. It. Uh-huh. El posesivo. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Sí, eso era. Teacher. All right, very good. Ahora, esas oraciones, ¿quién las está escribiendo? Perdón. Yo, teacher, lo que quería preguntarle era esto, si las oraciones que íbamos a escribir iban a ser en tiempo simple o ya teníamos que hacerlo con el... La voz pasiva. Ajá. No, en forma simple. Y ahorita Marcos le recomiendo, bueno, a Marcos, a Jennifer y a Noemi, uh-huh, mantengan las oraciones más simples posible. Ah, ok. Porque para el hecho de que ahorita la idea es como agarrar la idea central y cuando más adelante les toque ver todo el mes la voz pasiva, entonces sea como más fácil, ¿verdad? Porque realmente el tema es extenso en el sentido, si se fijaron el cuadrito que tenía todos los tiempos, ¿sí?, verbales, eso es de un mes, ¿verdad? Dos meses, uh-huh, de aprendizaje. Entonces ahorita por eso les decía yo que es como el dulcito, ¿verdad? O sea que estas oraciones las hago más simples todavía. Sí, todavía, más simples, exacto. Ok. All right. Bueno, vamos a cambiarla entonces. Está bien, teacher. E igual, Marcos, si gusta, no la ponga no en negativo. No usa negativo. Ajá, eso, ajá, le iba a preguntar. Ahorita sí, así como, por ejemplo, la que tiene aquí en pantalla, ¿verdad? The Egyptians built the pyramids. Si se fija, ahí no hay más adorno. Sí. ¿Verdad? Sí, por el hecho que es como la introducción al mismo tema, para que no se sienta mal o no se frustre en decir, ¡ay, qué es esto!, ¿verdad? Ok. All right. Vale, teacher. Thank you, very well. Thanks. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo. Chicken, de no me acuerdo. Bueno, me imagino que usted ya hizo la suya, Jennifer. Noemí, ¿usted ya hizo las suyas? Pues ya solo yo me quedé con la mía. Bueno, más simple. Yo como pollo. Hi, Elsie. Hi, teacher. No, yo estaba hablando y tenía el micrófono puesto. Qué terrible. No escuchaba, le decía a Yami. Sí, se le está cortando, ¿verdad? Un poquito. Sí, un poquito. Y yo. Mire, Elcita, ¿qué pasó con su compañera que venía con usted y Edgar? Margarita. Ya sé que no sé qué pasó con Margarita.
Y no sé si, yo creo que no me dejó el número. Voy a ver si, si lo tengo para contactarla, porque yo no sé, teacher, si ella tuvo problemas porque se cambió de compañía. Ah, sí puede ser. Entonces, ella tiene que tener como ya sus cotizaciones realizadas ahí en la nueva compañía. Creo que eso le pasó. Sí, yo creo. Sí, tiene razón. Uh-huh. Pero sí tengo el número. Le voy a escribir mañana. Sí, para pregúntele preguntar. Cómo está. Y ahí me la saluda. Sí, yo le digo, teacher. Yeah, very nice. Ahorita. Teacher. Sí, dígame. Dígame, Amelet. Hola. Teacher. Hola. Una consulta. Sí, dígame. Porque si yo digo X persona hace esto en pasado participio, me, o sea, no sé cómo poner realmente la, si es hecho, hecha, no sé, ahí esa parte. Dígame la oración en activa, Yamilet. Es que yo en principio, ajá, había puesto my qué? The food. My mother does the food. Ok. Mi mamá comida. Sí, sí, sí. Pero cuando quise hacerla en voz pasiva, sí, tenía problemas, no sabía cómo poner el as. Y voz activa es hace, pero allá es hecha. Sí, pero es el es, oh, ok. Entonces, usted ha puesto, por ejemplo, my mom does, lo que pasa es que sería mejor el verbo make. Cuando hablamos de comida, decimos make en lugar de does. All right? Y entonces dice, my mother makes the food. All right? En voz activa. En voz pasiva decimos, the food is made by my mother. Por eso yo les decía el ejemplo de las camisas. ¿Se acuerda? Como decíamos, made in China, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ajá, quiere decir? Lo que pasa es que en las camisas, en las viñetas, no van a poner toda la oración. Uh-huh. Entonces, es, esta camisa ha sido, ajá, hecha en El Salvador. Was, ajá, made in El Salvador. Solo ponen made in El Salvador. Ahora que sabemos, decimos, ah, eso está en voz pasiva. All right? Entonces, fue hecha en El Salvador. Alright, entonces ahí es el mismo verbo, Yamilet, solo que la tiene que poner en el pasado participio para darle el sentido. Ajá. Y por bien, o sea, le puse mi cocina. Por lo menos, pues no hay que. Okay. Okay. All right, okay, very good. Teacher, una pregunta. Sí, por ejemplo, yo puse Valeria swim every day. Valeria swims. Swims every, sí, day. Uh-huh. Entonces, al invertirla sería Valeria is. Ajá. Lo que pasa que hay, bueno, y como le decía él, sí, y a Minet, cuando empecé la clase les decía que hoy vamos a ver como el dulcito, ¿verdad? De la voz pasiva. De hecho, hay verbos que no los podemos pasar a la voz pasiva. All right? Ah. Porque no tienen sentido. All right? Oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, no puedo decir, todos los días es nadada por mi hermana. No tiene sentido. Ah, este verbo no se puede pasar por ella. Uh-huh. Ok. All right. Chica, quizás ninguno de los que yo hice. ¿Cuál es la otra, Elsie? A ver. No sé, quiero ver. La otra es María go to the gym. Ajá. Si usted la invierte, no le va a tener sentido. ¿Cómo el, ajá, gimnasio va a ir donde María? Ajá, entonces por eso le digo, ninguno de los que yo he hecho creo que va a tener sentido. Intente otro, a ver si. Ay, no, qué terrible. Ay. Puede ser, por ejemplo, mi jefe escribe el reporte. Es como tener uno, ¿sabe cómo puede pensarlo? Es
en su misma oración activa, tiene que tener un sujeto y un objeto. O sea, alguien que hace una acción y la acción en sí. All right, entonces es, my boss writes the report. Cuando yo hago la voz pasiva, digo, the report is written by my boss. All right, entonces hay alguien que hace una acción y hay un objeto que recae esa acción. ¿En quién? Ajá, entonces, ajá, tiene que haber un sujeto y un objeto. Exacto. Uh-huh. Es que yo creo que estoy bloqueada. Lo que pasa es que recibí una llamada ahorita, justo okay. cuando estábamos, de una tía que vive en Estados Unidos, que yo le escribí hoy porque ya tenía días de no saludarla y me dice, no he podido escribirle porque todos están con COVID. O sea, mi tía, el esposo y mis tres primos. Entonces fue como, ¿qué? O sea, claro, claro. Creo que estoy en la luna ahorita, perdón. Sí, no, tranquila. All right. Pero están estables, Elsie. Fíjese que me dijo de que ya están como saliendo, pero creo que no todos están en las mismas condiciones. Uh-huh. Porque me dijo, no, mañana le cuento. Entonces no sé realmente si es que están bien, sí, porque sí. se oye ella como mal de la garganta. Ok, bueno, primero Dios que todos se recuperen bien. Sí, porque ella no salía por lo mismo. Sí. Pero... Pues sí, acuérdense que estoy bien delicado, ¿verdad? Porque si hay alguien que sale... Y uno o está como, exacto, va a llegar. Uh-huh. Máxime, si no se toman como las medidas, y a veces aún tomándolas, pues si usted está en contacto con la gente, pues, y trabajando y qué sé yo, pues es very difficult. Usted no va a ningún colegio ni nada, ¿vea? O sea, no. Todos los maestros están desde casa, ¿vea? Sí, las universidades, póngale que en la evangélica, en la pedagógica y en la UCA estamos desde casa. Y en la academia. Siempre mejor. Sí. Sí. Yeah. La verdad que yo estoy así como very happy. Yo también, porque yo solo voy a veces una vez a la semana. Sí. No siempre. Claro. Yamilet, ¿usted sí le toca ir todos los días? Creo que se froze. Se le congeló. Sí. ¿Va todos los días, Yamilet, al trabajo? Sí, se le congela. Sí, es que pero no estaba tan así, sino que se le ha puesto peor ahorita. Sí, se le ha puesto bien difícil. Hola, Yami. Hola. Sí, se le corta. Yamilet y Candy trabajan juntas. Ah, son compañeras. Ah, ya van todos los días. Ah. Ok. Es de tener cuidado. Entonces, es very difficult. Okay. Elcita, and your daughter está recibiendo clases desde la casa. Sí, desde la casa comenzó. Esta semana. Uh-huh. Ya está en la universidad, mi bebé. Imagínese, qué ganado. Very good. Sí, solo tengo una. Ajá. Ya está en cuarto año. Imagínese. Sí, gracias a Dios que no me tocó con niña chiquita en pandemia, porque sí. Debe ser bien complicado. Sí, es, créanme. Tiene niña chiquita, vea. Sí, la chiquita tiene 7. Ah, sí. Pero como tiene a la maestra en casa. Sí, eso sí. Sí, ya con el primero sí no me cuesta porque ya está en el último año de bachillerato. Ah, ya, pero ya está. Con las dos niñas sí se llevan año y medio. Entonces una tiene 8.5 y la otra tiene 7. Ay, ya qué bonito. Como, sí, vea. De repente se vuelve así como, ¡ah! Ya me imagino yo con dos niñas casi de la misma edad, debe ser. O sea, porque tiene que estar pendiente de las dos todavía. Claro. Sí.
Sí. Ay, pero qué bonito porque son varios. Sí, I'm happy with the kids. Yeah. Sí, sí, sí. Qué felicidad, yo solo tengo una. Sí. Sí. Pero mire, qué bueno que ya está grandota. Ya está bien grande mi gorda. Sí. But still your baby, right, Elsie? She's your baby, yeah. Ella es mi bebé, siempre va a ser mi bebé. Así es. Al final, creo que igual uno para los papás. O sea, yo veo a mis papás que con nosotros, o sea, con mi hermana y conmigo, son como nos andan cuidando y pendientes todavía a estas alturas, vean. Claro. Yeah, I know. Sí. Yeah, it's very nice. All right, vamos a ver. Vamos a regresar y vamos a ver cómo están los otros chicos, ¿ok? Ok. Thank you. All right, guys, very good. Let's see. Jonathan, regáleme una de las oraciones que hizo, please. Can you tell us one of your sentences? ¿Quién dijo, teacher? Excuse me. You, Jonathan. Can you tell me one of your sentences? Thank you. One plays drums. Pasado, the drums player be... One. Okay. All right. Okay. Makes sense. Very good. Giovanni, can you tell me your sentence? Okay. Mario drinks coffee. The coffee is drunk by Mario. Perfect. Very good. Drunk, Giovanni, with A or with you? With you. Excellent. Very good. Yeah. Very nice. Very good. All right. Let's see. Edgar Alfredo. Tell me one sentence, please. Okay, Marisol is at home. Okay. At home is been by Marisol. All right, okay. All right, lo vamos a dejar ahorita así, Edgar. Ya vamos a regresar a esa. Oye, no se preocupe. All right, okay. A ver. Let me see. Noemi, tell us one sentence, please. Noemisita, su micrófono. The dog guard the house. The house is guarded by the dog. Excellent. Very good. Nice sentence. Very good. Saul, tell us one sentence, Saul. Yes. Juan plays guitars. The guitars played by Juan. Saul, how many guitars? One or two? Guitars. So two? Juan plays guitars. All right. Okay, yeah, I understand. How many guitars? One guitar or many guitars? Plural. Many. Okay. All right. So, si tenemos plural las guitarras, entonces tendríamos que usar ¿cuál verbo be? Is or are? Are. Pero lo puedo cambiar. Sí, lo puede cambiar. Juan plays the guitar. Okay. Yes, Juan plays the guitar y luego al cambiar la voz pasiva me quedaría como, Saúl? The guitar is played. Excellent. By Juan. Very good. Very good, Saul. Thank you. Very nice. All right. Let's see. Mariela and then Carla. Where's Carla? Carla, I don't see you. Carlita, ¿se me salió? All right, Mariela, tell me one sentence. Oh, no, Carla, ahí está. Dios mío, Carla está a la par mí, no la veía. Sorry, Carlita. Mariela y después Carla. A ver, Mariela, tell us your sentence. Okay. Carlos drive a car. Okay. The car is driven by Carlos. The car is driven. Driven by Carlos. Very good. Yeah, la pronunciación okay. Is driven. Very good, Mariela. Nice sentence. Very okay. Good. Super. Carlita, okay. Carla, tell us one sentence, please. I'm the only one, Carla, ¿verdad? Yeah, I think so, yes. Okay. You ride a bike. Uh-huh. The bike is ridden
by you. Perfect. Perfect pronunciation. Reading. Very Thank nice. You. Thank you. Ajá, Werner Mauricio. ¿Por qué se ríe, Werner? What happened? porque no sé si están buenas, Ticho. Tell me one. No se preocupe, a ver. Puse Cindy goes to the movies. Mm-hmm. Puse the movies. The movies. ¿Cómo se ve? Oh, como... de cinema sería, no sé. Sí, pero the movies también tiene sentido, ajá. Okay, this the movies ¿cuál sería el participio? Gone. The movies gone by Cindy. No sé. By Cindy. No. All right, okay. By Cindy. Okay. I don't know. Right. Okay, that's okay. That's okay. Vamos a ver uno más, Juan Francisco. A ver. Ya vamos a regresar al suyo, Werner, no se preocupe. A ver, Juan Francisco. My friends learn English every day. Mm-hmm. English are learned by my friends every day. Okay. ¿Cuántos ingleses hay? One. Okay. Entonces, ¿no quedaría, Juan Francisco? English is learned. Excellent, very good. Is learned by my friends every day. Very good. All right, nice. Okay. Thank you. No, thank you, Juan Francisco. Very good. De hecho, la mayoría de sus oraciones están súper, súper bien hechas, and I'm very happy about that, guys. Le comentaba a Elsie y a Milet y recordarles, yo empecé la clase hoy diciendo, les voy a dar como la intro de la voz pasiva, all right? So you don't have to worry about it so much. De hecho, mañana hacemos un repaso breve otra vez de la voz pasiva y no es que la vamos a olvidar, pero la vamos a poner a un ladito, all right? Después, más adelante, usted va a tener casi que el mes entero viendo voz pasiva porque es como extenso, no es difícil, es extenso. Dentro de la voz pasiva hay varias excepciones, all right? Entonces, hay verbos que no se pueden pasar a la voz pasiva, definitivamente no, all right? Hay tenses, tiempos verbales que tampoco pueden funcionar en la voz pasiva, all right? El ejemplo de Edgar que decía, que hablaba del is, Edgar, regáleme su oración. Marisol is at home. Entonces, cuando yo la paso o la trato de pasar a la voz pasiva, la casa no puede llegar a Marisol. No hay forma. All right, o no, es como que no tendría sentido si yo digo Marisol is at home. At home is being Marisol. Es como rara, all right? No puede, hay unas oraciones que no tienen el sentido. Muy parecida a la de Werner, ¿cómo el cine va a llegar a ella, por ejemplo? Es como difícil, right? Entonces, hay unas que decimos, no, estas no se pueden, all right? Hay tiempos verbales que decimos, no, ese no se va a poder en la voz pasiva porque así está estructurado que no se puede, all right? Entonces, son esas cosas que se van a detallar más adelante cuando ustedes tengan un poco más conocimiento del idioma, manejen un poco más los verbos, pero ahorita es por el hecho de despertarnos y decir, sí me tengo que poner a aprender los verbos, all right? Esa es como la clave acá, tanto en presente como en pasado. Y obviamente en pasado participio porque ya vimos que al fin decimos, ay, para esto es esta columna tercera que he estado siempre aquí, ¿verdad? Entonces, para eso es. Y para las como les decía también, los tiempos perfectos, el pasado perfecto, el presente perfecto, el futuro perfecto, se ocupa el pasado participio, ¿verdad? Entonces, sí necesito, y desde ya les digo, la otra semana empezamos a ver el pasado simple, ¿ok? Entonces, tienen por lo menos, digamos, jueves, viernes, sábado, domingo, para empezarse a aprender alguno que otro verbo en pasado, si es que no se pueden algunos, ¿verdad? Para empezar a ver ahí, y nos vamos a dedicar a ver los verbos regulares y los verbos irregulares, y tratar de compartir con ustedes la pronunciación
más cerca a lo correcto, ¿verdad? De, la, de los verbos regulares, ¿all right? Entonces, no se sienta así como que estaba hablando en chino, Marcos, ¿all right? Entonces, tranquilo con eso. Perdón, mañana vamos a seguir igual con la voz pasiva que nos tocaba. Solo déjeme compartir esto aquí rapidito. Estaba el libro, all right. Si se fija aquí, decía, is recognized, known for, is known for, es conocido por. Ahora vamos a terminar esto mañana, all right. Vamos a ver esto aquí, ya con un poquito más de conocimiento de la clase de ahora, vamos a hacer esto, all right. Pero igual la tarea es muy parecida a esta que está acá, ¿verdad? Entonces no se puede, no, es como que, bueno, la podemos hacer. Ahí están los verbos, ¿verdad? En este caso. Y la tarea que está en la plataforma es muy parecida a esta, ¿ok? Excuse me, teacher. Yes, Noemi, dígame. ¿Qué significa rated? Rated. Cuando usted dice está como calificado o está catalogado como la mejor empresa, como una de las mejores empresas del Salvador, rated. All right. Okay. Cuando usted ve una película... tiene rate, de, tiene 5 estrellitas. It's rated like with 5 stars because it's a super, super good movie. All right? Okay. Thank you. Very good, Noemi. Tomo la asistencia final y nos podemos ir. Recuerde que ahora es la clase de refuerzo. Si usted quiere ingresar, sálgase de esta cuando terminemos y se ingresa al otro link y ahí voy a estar yo. Tienen 10 minutos cada uno si usted quiere y necesita algún refuerzo. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Yanet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Present, teacher. Thank you. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Thank you. And José Saúl González Roque. Present, teacher. Thank you. All right, guys. Thank you so much for being in class tonight. I will see you tomorrow. Recuerde que el link está habilitado por si usted quiere algún refuerzo de algo, tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. Nos vemos en un segundo por ahí. All right, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you.